¿Cómo están, aventureros? Estamos en Epcot. Acompáñenme mientras les doy un recorrido de los juegos y los lugares que tienen que visitar en este lugar. Y si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse y denle like a este video. Epcot se inauguró el 1 de octubre de 1982. La idea original era ser la comunidad utópica del futuro, según Walt Disney. Fue el segundo parque en abrir y está enfocado a la innovación tecnológica, el cuidado del medio ambiente y la cultura internacional. Spaceship Earth es la atracción principal del parque, donde viajarás a través de la historia de la comunicación y cómo fue evolucionando desde las primeras pinturas rupestres de la humanidad hasta la actualidad. Y al final podrás conocer tu futuro. Bienvenido al futuro, o mejor dicho, a su futuro. Un automóvil ultraliviano, ultrapotente, totalmente interconectado que puede llevarlo a donde quiera. Ya tendrá lo último en tecnología de juegos holográficos. Club Cool es la tienda de Coca-Cola, el lugar ideal para refrescarte, donde podrás probar 8 sabores de refresco de distintas partes del mundo. Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind es la primera montaña rusa en Epcot, que abrió sus puertas el 27 de mayo del 2022. Nos lleva en un viaje intergaláctico donde podremos ver a nuestros superhéroes salvar al mundo. For the Cosmic Generator, an advanced piece of Xandarian technology that creates jump points, artificial tunnels that act as shortcuts. Linking distant points in space. This species has failed. Hey, whoa, we didn't even know there was a test. He's got the cosmic generator. He's creating a new jump point. Jump point to where? Not where. When? It's so good. You jump point. It's going back to the dawn of time. Dawn of time, why? To erase the error. Test Track, presentado por Chevrolet, es la atracción donde podrás diseñar un vehículo y ponerlo a prueba a través de distintos escenarios. Like it doesn't matter.
Mission Space despega hacia una emocionante aventura a Marte, donde tu tripulación asumirá distintos roles para lograr esta misión. Living with the Land es un recorrido en barco en los invernaderos, donde nos enseñan técnicas innovadoras de agricultura. Soaring Around the World despega en una ala delta sobre los distintos paisajes de las maravillas del mundo. Journey into Imagination es un recorrido donde descubre los cinco sentidos por medio de la imaginación. This is one of our discoveries, the figment of imagination. Yeah, I know all about the senses. There's sight, sound, smell, touch, and taste. Thoughts can start appearing and each of course time. It's always a good time to use your imagination. So let the good times roll. El World Showcase es el único lugar donde podrás recorrer el mundo en un solo día. Con 11 países diferentes podrás conocer su cultura, tradiciones y gastronomía. Acompáñenme mientras les doy un recorrido de los distintos países. Remy's Ratatouille Adventure es un recorrido 4D donde acompañas a Remy y a sus amigos en una divertida aventura en el restaurante de Gusto. Hey,
Thank you.
Bueno, aventureros, aquí termina nuestro video. Si les gustó, dejen un like y suscríbanse al canal. Todas las dudas que tengan, déjenme en los comentarios y nos vemos en la siguiente aventura.